DJ. Gracias, México, por los conciertos. Hola, soy Nick. Los amo, México. Hi, mi nombre es Howie. Saludos a todos los fans de México. México. Hola, soy Kevin. Me gustan chicos mexicanos. El río está pasado. Hola, México. Soy Brian. Amo a los chicos. No, las chicas de México. That's cool. Thank you.
justamente enfrente del escenario de los Backstreet Boys. Es un día antes del concierto y nos dieron chance de conocer más o menos cada una de las esquinas, los recovecos de lo que va a ser este concierto. Así es que, aquí en Otro Rollo, acompáñenos. Hora de güey. Como ven, hay mucha fuerza mexicana trabajando aquí para los Backstreet Boys. ¿Cómo estás, hermano? Bien, papi. Ah, caray, papi. Pues no conocí a tu madre, ¿eh? No, papi. Oye, ¿tú qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí con los Backstreet? Aquí estamos limpiando la silla, papi. Papi, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de los Backstreet Boys? Pero dame un concepto, ¿qué opinas de ellos? Que te dé becho. Ojo. A ver, ¿cómo te llamas? Papi, ya nos vamos a... Ya me lo estoy montando, casi, ya es cuatro, papi. Por favor, hacer la entrevista. A ver, sáquese la gorra. ¡Ay! Aquí están los calzoncitos para que vean de ranitas con
con amarillo, azul y rojo. Y estos calzones, quién sabe cuántas veces han llegado en mal estado a la lavadora. El Kevin también se avienta sus cositas o sus volátiles, ¿verdad? Si así le quieren llamar, sus volátiles. Trae dos mudas de calzones por si los volátiles están fuertes esta noche. Y vean nada más esta del Kevin. La compró en San Mateo Atenco. Se la trajo para acá y no... ¡Hijos! Con razón querían ir al programa, Beto Manolo. Traen su playera de otro rollo. La han de haber comprado ahí en el... Vamos a ver qué tienen. Pidieron una sola exigencia a los Backstreet Boys cuando llegaron aquí a México. Y es tener una caja fuerte, porque saben que aquí somos, pues, algo ratas. Entonces, pues, andan preocupados por sus bienes, ¿verdad?, que traen. Y vamos a ver qué es lo que hacen, ¡Ándale! Con la revista. Pues imagínense, nada más 100 horas de gira. No entienden nada, pero ven para adentro los canijos. Y vemos aquí un... Miren nomás lo que traen. Un condón que usaron en el video de Larger Than Life. Muy galáctico. Y ve nada más esto. El condón de AJ. Que calza mucho más grande que los demás. Señores, 20 trailers, más de 350 personas trabajando, 1,100 luces y 140 bocinas para que se hiciera el concierto. Otro rollo te llevó hasta las entrañas del Backstage Tour. Vamos al pueblo, vamos a ver los minutos y colgando. ¡Súper! El reportaje es súper, pero quiero saludar a Axel... Así me dijeron. ¿Para mí? ¿Eran para ti? ¿Son mi casa? ¿Es su casa? Sí, pero... ¿Para ahí?
Did they give an address? ¿Dieron alguna dirección? Al rato se las vamos a dar. Ahora, te tengo que dar unas instrucciones, Howie. Tienes que llegar a la casa de la chica esta. No hagas mucho ruido. Okay. Su papá es muy celoso. Silencio. Hay un perro muy escandaloso. Entonces, tranquilos, ¿no? Guárdatela si quieres. ¿Anoche? A la noche. Okay. Hoy en la noche. Okay. Y aquí decimos arribototota. ¿No? Así. Arribota. Okay. Hoy en la noche, arribota. Ok. You know? Ok. Está bien. Bien. Está bien. ¿Lo puedes hacer? Yes. Arribota. ¿Arribota? Así. Oye, arribota. ¿Alguno de ustedes conoce algo de México? ¿Quién de ustedes conoce algo de México? Es la primera vez que están aquí. I actually came here about 3 years on behalf of the group. Yo vine hace 3 años. Back May of 3 years ago. Hace 3 años. Promotion down here. And just kind of let Mexico know that the Backstreet Boys were loved them and we were on our way. Para decirles que los Backstreet Boys iban a venir. Finally gotten the time to come down here on tour now. Y finalmente ya tuvimos la oportunidad de venir. I saw the pyramids and everything. Vine a las pirámides. Tienes que portarte bien hoy en la noche.
Sí, ¿recuerda? ¿Dónde está el señor? El señor las llaves usa de su una corazón. Pistola de este tamaño, ¿eh? Dad has a pistola, probably. Yeah. Uy, su papá tiene una pistola. No. Tómala, tómala. Tuya, no. No, entonces quédate tú con ella. Necesitas un poco de tequila. Ármate de valor. Oigan, aquí en México, cuando los grupos de amigos y amigas, nos vamos a algún bar, alguna cantina, ¿no? De repente por la puerta entra algún señor con lo que se le conocería para ustedes como el Mexican Cantina Toy. Es el juguete predilecto de las reuniones en el bar. Cuando hay hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres aquí en una cantina. ¿Se los puedo mostrar? ¿Se los puedo mostrar? Sure. ¿Dónde está? Sí, claro. Esta es una máquina y así entra. El tipo entra así y le hace así. Toques. Así es el Mexican Cantina Toy. Toques. Así es. Entonces, tú estás sentado con los amigos y le llamas y le haces. Entonces llega el cuate y le hace. ¿Quieren toques? Toques. ¿Ok? Entonces. Toques. Sí, claro. Entonces, my brother. Entonces, la idea es ver quién. Gonna shock me. Yeah. Uy, me van a electrocutar. No. It's a little bit. Es de poquito a más. Más.
fue sensacional. Muy padre. Y los
tengan Sky todavía tienen tiempo. Vayan, contraten, suscríbanse para que lo puedan disfrutar una vez más. Una vez más, gratis, una vez más. Una vez más, gratis. Sale Miguel Rodríguez, director de eventos especiales. Gracias. Es como el bingo, ¿no? Pero aquí se llama lotería.
Entonces les quiero enseñar cómo se juega, porque quiero que se lleven un pedacito de nuestro México, para que cuando estén en el avión haciendo esos tours, cuando estén haciendo los tours de 100 horas, no se nos aburran. Escoge una, la que quieras. Escoge una, EJ. Aquí está Howie. Okay. Ryan. Nick. Esto lo hacen en la escuela. Sí, pero esta es la lotería, ¿ok? Aquí están los frijoles. Estos son frijoles. Frijoles. Beans. Yeah. No se los vayan a comer, por favor. No. Te entrego varios a ti. Ok. Hey, aquí están los tuyos. Howie. Son las fichas, ¿no? This is what you cover your thing with. Okay. Esto es lo que cubres tu aquí está. Cartón. Right. El juego se practica en muchos lugares, en México. Es un juego muy viejo y se llama lotería. Y entonces hay un gritón, pongan atención, Backstreet Boys. Pongan atención. Yo digo, por ejemplo, voy a sacar esto. Ella nada y tiene cola, es la sirena, y tú buscas cuál es y pones el frijolito, ¿ok? Pero ya no vale, sorry. Sorry. I don't have a mermaid. Sorry. Uy, no tengo sorry. La sirena. Sorry. No mames. Sí vale, ok. Sí cuenta. ¿Quién tiene la sirena? Pero el juego, AJ, no. Howie, todos, el juego tiene que ser gritando y poniendo el frijol. Es una regla. Gritar. Qué chido. Sí, te entiendo. Ok, ya salió la sirena. Okay. Es gritando y poniendo el frijol. Ok. Se agarra de un poste y siempre está tomado el borracho.
Y es un premio valiosísimo. Es un premio muy valioso. Oh, Brian encontró a su esposa antes, perdón, después del que empezó a
el grupo. Y para nosotros es muy difícil encontrar a alguien a quien puedas confiar al 100%. Pero estoy seguro de que hay alguien allá afuera que será para nosotros. Él tiene mucho tiempo, es un hombre joven. Yo les quiero preguntar algo. Se van de gira. Aquí en México, de repente, en los grupos de amigos siempre se pregunta, digo, bueno, ¿y quién es el más caliente de todos? ¿Quién es el que anda así de, ya es tarde, vamos a un bar, girls, ¿quién es el que más anda así hirviendo? El que sale todas las noches, estos dos. A las 4 o 5 de la mañana estábamos ahí cantando. Otra ronda más. Y son los que se hacen compañía siempre. ¿Tequila? No, sí. No tequila. No, tequila. No, tequila. No, tequila. Sí, tequila. Saque. Tequila sabe feo. Saque. Si tomo algo, me gusta el tequila. A mí sí me gusta el tequila. Si tomo un traguito o algo, un poco de vino tinto o tequila. No mucho. Hay que nivelar las cosas. Tequila es para acompañar rico y ahí le paras. Uno, dos, ya. Como este. Buen tequila. Como este. ¿Quién es el que aguanta más? Vamos a estar borrachos al final del programa. ¿Quién es el que alguna vez... Nick. I just turned 21. No. Yo acabo de cumplir 21 años. Nick, he's a liar. Y él es un mentiroso. El día que los Backstreet Boys organizan una buena fiesta... Yeah, I could probably drink a lot. Yo sí puedo tomar mucho. Mi estómago aguanta. I have a big hole in my stomach. Tengo un hoyo profundo. No le vamos a preguntar dónde, ¿verdad? Pero... Sigue tal y cual como el concierto del fin de semana en Los Ángeles.
pasó en el ensayo de este programa. En un receso, bueno, pues ahí están, Brian. Y bueno, aquí los vamos a guardar de recuerdo un tiempo con nosotros. Ahí está AJ y Howie, ahí está Howie, autografiándolo. Y bueno, pues también, aparte de eso, nos autografiaron dos books. No los autografiaron, realmente nos autografiaron tres, pero uno me lo pidió mi sobrina Claudia en Monterrey. Así que quedan dos, y estos dos realmente se lo merecen la gente que está aquí en el público, y vamos a rifar con ellos al final de la transmisión. Pero ahora vamos a presentarles a ustedes. ¿Quieren más música? Bueno, tenemos dos musicales. El primer musical es un acoplado que hizo otro rollo de la gira pasada, donde, bueno, desgraciadamente no estuvo incluido México. Y en el siguiente bloque vamos a tener el musical con que los Backstreet Boys terminaron su concierto en México. Así que quédense, porque es un acoplado del tour pasado de Backstreet Boys, y en el siguiente bloque cómo cerraron el concierto aquí en México DF. ¿Están listos? ¡Backstreet Boys! ¡Con la gira pasada! Walk.
fue el detallazo que tuvieron al...